buenas a todos, soy Oscar de Aircafly y hoy os presento una nueva serie de vídeos que me gustaría llamar Aeródromos de España. En este vídeo en concreto volaremos uno de nuestros Aeroprac A22L2 en alquiler para pilotos a un aeródromo cercano de nuestra base de Igualada, y es el Aeródromo de la Segarra. En esta serie de vídeos visitaré diferentes aeródromos de España con nuestras aeronaves ultraligeras y de aviación general, mostrando por encima el routing escogido para llegar, así como las características principales del campo, cómo llegar a él e imágenes de varios aterrizajes, para que así los pilotos que quieran ir puedan hacerse una idea de lo que pueden encontrarse si vuelan allí. Creo que puede ser muy interesante y espero vuestros comentarios. Decidme qué os parece y qué tipo de información queréis saber para los próximos aeródromos que visitemos, y dónde os gustaría que fuéramos con nuestras aeronaves en alquiler. Hemos salido de Igualada Odena, pista 3-4. Estamos a bordo de un Aeroprac A22L2, en este caso el Fok Romeo 9, Eco Charlie Fok Romeo 9. Final, a nuestra derecha podemos ver las primeras nevadas de este invierno ya, el Pirineo y el Prepirineo. Iremos pronto a hacer algún vídeo, pero ahora de momento lo que vamos a hacer es vamos a ir hacia el aeródromo de la Segarra. Está a unos 10 minutos de Igualada más o menos. Estamos llegando a lo que es la localidad de Sant Guim de Freixenet, esta localidad que tenemos justo delante. Ahora mismo tendríamos que buscar el campo de vuelo, que estaría a nuestra derecha. Un campo de hierba, por tanto, depende de cómo, es un poquito más complicado de ver que otros campos. Lo que haremos primero es entrar por el sur. Identificaremos las dos pistas, la 08 y la 26. Bien, ahí a nuestra derecha tenemos la 26. Vemos que la manga está para la 26, y aquí a nuestra izquierda vemos la 08. La Segarra, Eco Charlie Fok Romeo 9, iniciando viento en cola izquierda 26. Bien, viento en cola izquierda. Primer punto de flap. 90. Ahora es un campo interesante porque está rodeado de molinos por la cabecera de la 26. Hay también bastantes líneas eléctricas, por tanto es un campo que hay que ir con mucho cuidado y todos estar muy atento fuera y no dentro. Avión. La Segarra, Eco Charlie Fok Romeo 9, en base izquierda 26. Por el segundo punto. Puesto en verde 26. Hemos comprobado también que la pista no esté en buenas condiciones. Vemos que también hay un avión que está saliendo del hangar, por tanto indica que el aeródromo está en funcionamiento, así que la pasada baja no ha sido necesaria en sí. De viento de la derecha,